Buenos días a todos. De nuevo, me voy a quedar con las ganas de saludar a Lucía del Partido Popular, que quería saludar también por aquello de que yo también soy seguidor de la Bella Maya, pero siento que se haya marchado. Comparto la exposición de motivos del Bloque Nacionalista Galego y la propuesta que se plantea ante la Cámara. En este caso, asumimos el 100% la propuesta del Bloque Nacionalista Galego. Yo creo que lo que se ha vivido en este país en los últimos días con el tema la cuota del cerco galego es un ejemplo claro de cómo este país no representa nada por culpa de los gobiernos de turno allí donde se toman las decisiones que tienen que ver con la calidad de vida de nuestra gente y con el empleo de nuestra gente. Pero también tiene que ver con esa falsaria imagen del gobierno galego. Los que después decían que había que mejorar la situación, cuando se conoció el primer reparto de estas cuotas, decían que eran positivas. Que eran positivas y que además habían conseguido porque por una vez Galicia había acudido asesorada a Europa. Y que además a consellera llevaba los deberes bien feitos. Eso decía el portavoz de pesca del Partido Popular en este Parlamento cuando llegaron con ese reparto que demostró que era absolutamente injusto y que no llegaba ni siquiera para mal vivir. O sea, el resumen de aquella rueda de prensa triunfalista era: o resultado es positivo para flota galega. Eso decía el Partido Popular antes del conflicto. O que se mostró es que están guiados de la realidad, que están en ese mundo alternativo donde no se pasa fame, donde no hay desempleo y donde a cuota para los barcos galegos se desobra. Pero a realidad es otra. Y a realidad es que alguien tendrá que explicar cómo es posible que siempre que tenemos que acudir a negociar, por ejemplo, a cuota, salgamos perdiendo. Yo podría entender que estemos perdiendo porque apostamos por un modelo de reparto y ese reparto, digamos que falla en todos los tipos de pesca. Pero resulta que en cada tipo modificamos el reparto y no seguimos perdiendo siempre. Cuando lo importante es la cuota lineal como en el cerco, perdemos porque se falla a cuota histórica. Cuando lo importante es las capturas históricas como en la volanta, resulta que se falla a cuota lineal y se está perdiendo este país. Cuando lo importante de una vez por todas es decir que los de Falcoderos Galegos tienen que pescar en Mauritania, salimos perdiendo y van a pescar los andaluces. Siempre salimos perdiendo en cada una de las nuevas pesqueras de este país. Por lo tanto, aquí alguien tendrá alguna responsabilidad. Y a mayor responsabilidad es de un Partido Popular incapaz de defender a nuestros pescadores y a nuestras gentes. Porque seguro que detrás de esas negociaciones están los intereses del Partido Popular, que son los únicos que defienden, ainda que eso signifique condenar a miseria a gente de este país. Pero yo no quiero abandonar este debate sin recordar lo que aconteció aquí, no anterior pleno, durante la negociación de este sector con gobierno para modificar las condiciones que os condenaban a miseria. Asistimos al primer secuestro express de representantes de la ciudadanía en este Parlamento, que fueron humillados en una sala parlamentaria impediendo entrada y salida de ninguém que no fuesen parlamentarios de este Parlamento. Por lo tanto, estamos ante un gobierno que es incapaz de entender que uno se puede ya la realidad y que no se puede plantear que el gobierno tenga que estar siempre parametrado detrás de los cascos de las fuerzas de seguridad. Un gobierno que necesita poner escudos en la puerta del Parlamento es un gobierno que no es merecedor de ser gobierno, incapaz de escuchar a su gente. Porque ¿cómo es posible que estando presentes el presidente y el vicepresidente de este Parlamento en aquel día no tuvieran la dignidad de escuchar al sector? De baixar a rúa, de baixar a pie de calle, ainda que por un día abandonasen el coche oficial, para escuchar a los dignos representantes de ese sector. Para escuchar a los armadores, pero también para escuchar a los marineros. A esos tripulantes de los barcos de cerco que tienen condiciones absolutamente lamentables y que están en una situación económica que está en muchos casos conllevando a miseria. Muchos choraban los hombros de los compañeros porque tenían ya órdenes de embargo sobre sus casas. Muchos estaban planteando que si no salían a pescar perderían su barco y también a su casa porque fue a que avaló su barco. Frente a esto, absoluto desprecio por parte del gobierno. Y ahora se acaba un acuerdo que ellos también rejeitan, pero que tienen que asumir porque si no, no pueden salir a pescar. Porque el problema no va a incrementar. El problema es el modelo de reparto. Y el reparto injusto hay que se reparta más. Repartimos más, pero de forma injusta. Y una vez más, son otros los que se benefician de esos repartos. Por lo tanto, alguien tendrá que explicar aquí cómo es posible que perdamos siempre.
y cada algún perde siempre. Los equipos de fútbol, ainda que no son, se vota o entrenador. Este país tiene que votar de una vez con Partido Popular, que condena a los marinegros, los trabajadores, los pensionistas, a miseria por las sus políticas de defensa de los seus y los intereses de grandes bancas multinacionales del conjunto de Europa.